Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos la vuelta de los VS, me la habéis pedido bastante y es normal, es una de las series que más os gustaba antes del gran parón y bueno, aquí os la traigo otra vez. Para los nuevos que no sepan cómo va, voy a analizar dos armas y compararlas para así sacar en teoría cuál es la mejor o más bien en mi opinión. Esto lo hacía en Battlefield 4 y era muy sencillo ya que no teníamos nuestras variantes de armas que tenemos ahora, pero ahora ya que las tenemos tendremos que solucionarlo de alguna manera, que va a ser básicamente que voy a elegir las que más se parezcan estadísticamente de cada arma y compararé esas. Sin más dilación voy a comenzar por dos de las mejores armas de la clase de médico y dos de las que he visto más se está debatiendo la comunidad desde que salió. Hablamos por supuesto de la Selbstbladder 1916 y el Mondragón, de los que hoy estaremos viendo su variante de óptica, ya que creo que será la más versátil en ambas, tanto para ir a medias como a largas distancias. Personalmente, a mí me gusta más las que no tienen mira, y seguro que a otra gente le gusta más la versión de Franco, pero con objeto de que esto le sirva a la mayor parte de gente, creo que voy a coger esta versión. Y sin más, vayamos al primer punto que vamos a coger en consideración, su cadencia, para la cual tendremos 224 para el Selbstbladder y 257 para el Mondragón, por lo que vemos que ganará este, ya que encima tiene el mismo daño y caída de daño, así que van a matar de los mismos tiros a las mismas distancias, solo que el Mondragón podrá hacerlo más rápido ya que tiene más cadencia. Punto para el Mondragón, pues ahora vayamos con nuestro siguiente punto, que será el cargador, y aquí hay una diferencia bastante notable entre ambas, siendo el cargador del Selbstbladder de 26 balas y el del Mondragón de 10. Y ya no solo eso, sino que el Selbstbladder las recargará del tirón, mientras que el Mondragón tendrá que recargarlas de una en una. Haciendo su recarga mínima, es decir, de una sola bala, acabe siendo de 2,37, que será idéntico que el de la otra. Básicamente el Selbstbladder podrá recargar 26 balas en el tiempo en el que el Mondragón recarga una. Creo que aquí no tenemos mucho dilema. Después tendríamos su retroceso, siendo el del Selbstbladder de 1 hacia arriba y 0,3 hacia los lados, mientras que el Mondragón será de 1 hacia arriba y de 0,32 hacia los lados. Esto hace que gane el primero, pero por muy poco, y es más, al ser estas armas semi y tener exactamente la misma precisión, creo que este dato no va a ser muy determinante, realmente podríamos decir que en este punto hay un empate. Y por desgracia hay un empate también en el resto de puntos, literalmente el resto de sus estadísticas son todas iguales, excepto por las que os he dicho arriba. Un tanto desafortunado, pero en fin, así metemos un poco de subjetividad al vídeo con mi opinión, que quizá no le venga mal. En primer lugar iremos con el Selbstbladder. Tengo la cosa de que fue el primer arma de médico decente que probé, es decir, cuando me metí al juego por primera vez estaba realmente perdido, no sabía qué armas eran buenas, cuáles eran malas, así que simplemente me dejaba llevar un poco por la corriente, cosa que no suele ser buena idea. En primer lugar fui al 1907 por el mero hecho de ser automático y la cosa no salió muy bien. Después de usar tanto el Rigotti como este por horas decidí comprarme otro, pero para esto fui directo a ver sus estadísticas porque estaba hasta los cojones. Cuando fui me fijé en el autocarga como en el Selbstbladder y como no tenía suficiente aim ni de lejos para hacer uso de la autocarga y aún no lo tengo, aún siendo tan buena, me fui con el Selbstbladder, con el que desde entonces tengo una relación de amor bastante buena. Cada vez que me aburro de que me revienten mientras juego a médico cambio a este y las cabezas empiezan a rodar, lo que a veces me hace sentir hasta culpable aunque no está chetada ni de lejos. Con el Mondragón ya es otra cosa, he empezado hace muy poco a jugar con él, la verdad es que en términos generales me gusta bastante y además me parece un arma muy bonita, solo tengo un problema con él y es su recarga. Veréis, en este juego han hecho un intrincado sistema para que las recargas de estos fusiles que no tenían cargador como tal se recargaran y mientras está guapísima de ver y es súper realista, creo que la animación daña mucho a las armas que lo lleva, veas el Mondragón y aún más el Chey Rigotti, perdón, ese sí que está en la mierda. Esto en mi opinión va a reducir mucho la efectividad que vamos a poder tener y quieras que no, es un gran fallo. Aún así tenemos un poco más de cadencia, con lo que mataremos un poco mejor a cortas, pero no sé si puede compensar lo otro. Dicho esto, pasemos al veredicto, aunque me imagino que ya lo sabréis. Sabemos que el Mondragón gana en cadencia y el Selbstbladder en cargador, mientras que empatan en todo lo demás. Me gustaría mucho poder apoyarme en más cosas, pero literalmente solo tenemos eso y como os acabo de decir, la desventaja del cargador del Mondragón es demasiado grande, ni siquiera tener una cadencia mayor creo que puede salvarlo convirtiendo al Selbstbladder en el primer ganador de VS de Battlefield 1. Y bueno chavales, eso es todo por el VS de hoy, espero que aunque no pueda ser lo mismo, ya que no tenemos demasiadas características para comparar, lo hayáis disfrutado y si es así no olvidéis proponer vuestras armas para el siguiente, solo procurad que sean medianamente parecidas para que así yo pueda compararlas mejor. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales.